¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Compartimos con ustedes media hora de información para el productor agropecuario. Vamos a comenzar con una interesante nota con el ministro de Agricultura saliente de la provincia de Córdoba. Estamos hablando de Julián María López. Presentó, antes de dejar su gestión como ministro, un interesante cuadernillo manual para todas las escuelas y docentes acerca de todo lo que hay que conocer sobre la situación de todos los pesticidas en la provincia de Córdoba, pero también aquellos que se utilizan de manera especial. ¿Qué hay que saber acerca de agroquímicos? Es el nombre precisamente de este manual que ha dejado Julián María López en el momento de la despedida, por supuesto. Vamos a ver qué decía Julián María López a la hora de explicar el trabajo que han realizado técnicos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia de Córdoba. Contentos de haber podido presentar este trabajo que data de muchos años, ¿no? Comenzó en la gestión del anterior ministro, nosotros continuamos con los equipos técnicos, coordinando el trabajo también con el Ministerio de Educación y tratando de arribar a esto que es un manual o un cuadernillo que pretende de alguna manera difundir en la totalidad de las escuelas de nuestra provincia el trabajo que se lleva adelante en el sector agropecuario en lo que respecta a la utilización de plaguicidas o productos fitosanitarios, hacerlo en un lenguaje ameno, accesible, contarle por qué es necesario aplicar plaguicidas y agroquímicos en la producción de alimentos o de agroalimentos, no solo en Córdoba, sino en el país y en el mundo, y principalmente cómo hacerlo correctamente para que estas aplicaciones no tengan implicancias negativas sobre la salud o sobre el medio ambiente. Es una manera de desactivar los prejuicios y por ahí las campañas que también en los últimos tiempos hubo en relación a los agroquímicos y que de alguna manera también fueron una suerte hasta de ataque al sector agropecuario, me parece. Sí, por supuesto. Nosotros lo que pretendemos es que se eche claridad. Siempre decimos que hay que cambiar temor por conocimiento, que es legítimo que existan dudas en la sociedad muchas veces cuando hay desconocimiento, pero que la mejor manera de trabajar contra el desconocimiento es llegando con información, llegando con información técnica, llegando con información que esté provista por profesionales, por personas que estén capacitadas y principalmente por un trabajo interdisciplinario como es en este caso. En la elaboración han trabajado ingenieros, han trabajado médicos y obviamente pretende que la información que llegue a cada uno de los alumnos y a cada uno de los docentes que se capaciten a tal fin sea lo más fidedigna posible y además tenga el efecto de transformar a los alumnos en multiplicadores de esta información en el resto de la comunidad. A propósito, ustedes han hecho ya alguna experiencia, algún trabajo a campo en una cierta cantidad de establecimientos escolares. ¿Cuál ha sido la respuesta tanto de los docentes como de los alumnos? Sobre todo tomando en cuenta ese tipo de prejuicios que estaban muy instalados y que había por un lado que desactivar y también hacer comprender, como el mismo cuadernillo se refiere, a que el problema de los plaguicidas no solamente es en el campo, también es en el hogar. Sí, por supuesto. La verdad que ha sido una respuesta muy buena por parte de la comunidad educativa y la comunidad en general. El taller Agroprotectores, que se ha desarrollado principalmente en los departamentos Roque Sáenz Peña, que es donde nació, porque la persona que ha ideado esto, que es la doctora Sandra Arguello, que lo ha desarrollado junto con Cecilia Márquez, que las estoy viendo acá, han trabajado fuerte en esto, en ese departamento y en el departamento General Roca. La idea es que este cuadernillo se pueda extender al resto de la provincia. Ha sido muy buena, Juan Carlos, lo que usted decía, la implicancia o la respuesta por parte del resto de la sociedad, porque entienden que es una materia que de alguna manera tiene que tener un sostén científico, técnico suficiente que permita echar claridad o luz sobre estos asuntos. Y además no es solamente los productos que se utilizan en el campo, los productos o plaguicidas que se pueden aplicar en un trigo, en un maíz o en una soja. También habla de los productos domisanitarios, que son aquellos que se utilizan dentro de la parte urbana de las localidades o en el hogar de cada familia.
tienen que ver con los productos para matar mosquitos, para matar moscas, que son tan habituales en esta época del año y que también conlleva su manipulación, su guarda y su utilización, los cuidados suficientes que exige todo tipo de plaguicida. ¿Cuántos se van a imprimir y cómo se van a distribuir? Bueno, eso va a estar coordinándose obviamente con el Ministerio de Educación. La idea es hacer un trabajo a conciencia importante. Seguramente el ministro Graubach lo va a poder explicar mucho mejor, pero la idea es que obviamente a partir del año que viene esté disponible en la totalidad de las escuelas de la provincia. ¿Algo más por agregar? ¿Alguna cosa de actualidad esta semana, ministro? No, principalmente agradecerles. Bueno, estamos ya culminando nuestra gestión al frente del Ministerio. Estamos muy contentos por aquellas cosas que hemos podido concretar, principalmente este tipo de actividades que habla de las buenas prácticas, de la sinergia que hemos generado con otros sectores de la sociedad y principalmente de un campo que está presente, que está de pie y que está trabajando a la par de otros sectores sociales. Para nosotros esto es muy importante y obviamente aprovechar para agradecerle a todos los productores de la provincia de Córdoba que hemos sentido un gran trabajo y un gran acompañamiento por parte de cada uno de ellos, felicitarlos porque han sabido llevar a la agricultura y a la ganadería de Córdoba a lo más alto. En estos últimos años la producción agrícola de la provincia ha sido la más importante en los últimos años, en las dos últimas campañas agrícolas, y esto habla a las claras que están preparados para hacer lo que saben hacer, que es producir. Y agradecerles también a ustedes como periodistas por el respeto y el buen trato que han tenido para con nosotros en todas las ocasiones, y nos vamos a seguir viendo seguro desde el lugar que nos toque. CEFAR, concesionario oficial PLA, con toda su línea de pulverizadoras autopropulsadas y sembradoras, línea completa de repuestos, servicio permanente de mantenimiento. CEFAR, tecnología para su campo, ruta 9, kilómetro 758, Sinsacate. Nos vamos a la pausa en instantes nada más. Hablando de pesticidas, hablamos del nuevo producto que ha dejado DuPont ya presentado aquí en la provincia de Córdoba, especialmente para la soja. La pausa y seguimos. Compromiso, predisposición, vigencia y proyección a futuro. Sociedad Rural de Jesús María, 68 años junto al norte cordobés.